Se ha hecho esperar. Este es el nuevo Redmi 10, el nuevo gama media de Xiaomi, el Redmi más básico y más barato lanzado este año por el fabricante. Ya te avanzo, eso sí, que es más caro que generaciones anteriores, pero tiene un porqué. El Redmi 10 sube el nivel en casi todos los apartados, con un diseño espectacular al más puro estilo Note, con una pantalla de 90 Hz y, ojo, con un doble altavoz, más potente, con más memoria interna, aunque lo mejor son sus cámaras. Pinta muy bien. Pero comencemos por su diseño, que nos recuerda a la familia Redmi Note 10 de este año, sobre todo al último, al Redmi Note 10 5G. Y es que incluso en cuanto a sus dimensiones son muy pero que muy parecidos. Donde más se parecen sobre todo es en la parte trasera, con ese módulo de cámaras tan similar, aunque es verdad que en este caso el Redmi 10 parece que sobresale un poquito más de la parte trasera. También nos sorprende en la parte frontal, donde también son prácticamente idénticos, con esa perforación en la parte superior que alberga la cámara frontal. Los materiales en los que estará construido este nuevo Redmi 10 suponemos que será plástico tanto en la parte trasera como en los bordes. La parte frontal está protegida con cristal Gorilla Glass 3. Los colores en los que estará disponible este nuevo Redmi 10, la verdad es que me han encantado. Lo tenemos en negro, lo tenemos en blanco, pero también en un color azul marítimo que tiene un cierto degradado en la parte trasera con varios colores que la verdad es que me han encantado. Y por supuesto, este Redmi 10 vendrá acompañado también en la caja de una funda protectora, como en la mayoría de móviles del fabricante chino, que es un detalle que siempre se agradece. Esto es solo el principio, porque como suele ser habitual en la mayoría de móviles de Xiaomi, lo mejor está en su interior. ¿Quieres conocerlo? ¿Estás pensando en pillarte un nuevo móvil por debajo de los 200 euros? Pues entonces quédate a conocer este nuevo Redmi 10. Me ha encantado. Mira. Hola, ¿qué tal? Espero que andéis muy bien, tal como yo. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Urban Tecno. A mí ya me conoces, soy Juan Antonio Morales y como siempre te digo, te animo a que me sigas en todas mis redes sociales. Ya sabes, @juanantogil, estoy en Instagram, en Twitter, vamos, en todas las redes sociales. Sígueme por ahí. Meses llevamos esperando este nuevo Redmi 10. Xiaomi ha querido presentarlo hoy en su web. Ya conocemos todas sus características y, por supuesto, su precio. 179 euros, el modelo más básico de todos, el modelo de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Sí, es más caro de lo que pensábamos. Pero como te decía antes, tiene un porqué. Y es que ahora viene con mejores prestaciones, como ahora veremos. Como siempre, te dejaré el mejor enlace para pillarte este nuevo Redmi 10 por aquí debajo en la cajita de descripción. O ya sabes, para echarle un vistacino. Por supuesto, en nada lo vamos a tener en nuestras manos para analizarlo en profundidad y, por supuesto, compararlo frente a otros dispositivos, tanto de Xiaomi como de otros fabricantes. ¿Para qué? Te preguntarás. Bueno, pues para lo de siempre, ayudarte a elegir ese nuevo móvil que andas buscando. Así que si quieres elegirlo bien, en condiciones, solo puedes hacer una cosa si no lo has hecho todavía, cosa que me parece muy extraño. Y es suscribirte por aquí debajo al canal y no te olvides tampoco de darle a la campanita para que te avisemos con un nuevo vídeo. Lo más sorprendente de este nuevo Redmi 10 tiene que ver con el apartado multimedia, tanto con la pantalla como con el tema del audio, como ahora verás. Su pantalla se mantiene en cierta medida, es una pantalla de 6,5 pulgadas en ese formato más alargado de 20 novenos, resolución Full HD Plus, por supuesto, así que a nivel de detalle no vamos a tener mucho problema, y de tecnología IPS LCD, que suele ser lo habitual en este rango de precios. ¿Y dónde está entonces lo más novedoso de esta pantalla? Bueno, pues que viene con una tasa de refresco de 90 Hz. ¿Esto qué supone? Bueno, pues una mayor sensación de velocidad y de fluidez a la hora de movernos por toda la interfaz. Pero no quede la cosa, porque además se trata de una tasa de refresco adaptable que va desde los 45 a los 90 Hz, para que de esta manera ahorremos también batería. Es una característica que hemos visto en dispositivos mucho más caros que este Redmi 10, así que se agradece. Y el segundo detalle que también nos sorprende de este nuevo móvil de Xiaomi tiene que ver con el apartado del audio, y es que viene con un doble altavoz. Es verdad que ya nos estamos empezando a acostumbrar en la mayoría de dispositivos del fabricante chino a este doble altavoz, pero sorprende en un dispositivo tan económico como este Redmi 10. Un doble altavoz que ofrecerá también un sonido estéreo. Ya veremos qué tal la calidad que ofrece. ¿Qué te está pareciendo este Redmi 10? ¿Te va gustando? Ya sabes que puedes ir diciéndomelo en los comentarios y, por supuesto, darle a me gusta, a like, ya que estás por ahí. Si conoces de algún amigo, algún tío, alguna prima que esté pensando en pillarse un nuevo móvil por debajo de los 200
300 euros, recomiéndale este vídeo porque este Redmi 10 tiene una pinta increíble. En su interior sí que parece más limitado que, por ejemplo, el Redmi Note 10 5G y un poquito más potente, es verdad, que el Redmi 9. Viene en este caso con el procesador MediaTek G88, acompañado de 4 o 6 GB de memoria RAM en función del modelo que elijamos. El modelo de base viene con 64 GB de almacenamiento interno. Esto supone un salto con respecto a la generación anterior, que el modelo de base venía con 32 GB, así que aquí tenemos el doble. Pero también tiene un segundo modelo con 128 GB de capacidad. Ya veremos qué tal es el rendimiento que ofrece este Redmi 10, pero esperemos que esté a la altura de la mayoría de usuarios, sobre todo para los que lo necesitan para para tareas bastante básicas. Yo creo que va a ser más que suficiente. En cuanto al software, bueno, pues damos por hecho, viene así con MIUI 12.5 bajo Android 11, así que intuimos también que recibirá MIUI 13, que será la siguiente gran versión. En cuanto a conectividad, no cuenta con ese soporte para redes 5G, pero sí que cuenta con Bluetooth, por supuesto, con Wi-Fi, pero también con NFC, que para mí ya es imprescindible para poder realizar pagos utilizando el dispositivo. Y no puedo olvidarme, que no lo he dicho en el tema del audio, que cuenta, por supuesto, con conector de auriculares, que sé que también para mucha gente es imprescindible, y por supuesto también con radio FM y también con ese puerto de infrarrojos en la parte superior. Y antes de hablaros de su pedazo de batería, quiero también hablar del apartado de cámaras, que es otro de los detalles que más ganas tengo de probar de este nuevo Redmi 10, porque viene completísimo, con una cuádruple cámara trasera, sí, cuatro cámaras traseras. El sensor principal es atención de 50 megapíxeles, ya veremos qué tal los resultados. Acompañado de un gran angular de 8 megapíxeles, que la verdad es que tiene buena pinta, un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad también de 2 megapíxeles para esas fotografías en modo retrato. Con respecto a la grabación de vídeo, permite grabar incluso a 1080 a 30 fotogramas por segundo, así que es algo que pinta muy bien. ¿Qué hay de la cámara frontal? Bueno, pues sería de 8 megapíxeles y ya veremos qué tal también son los selfies con esta cámara frontal de este Redmi 10. Su batería es de 5000 mAh, una pedazo de batería que estoy seguro que ofrecerá una grandísima autonomía. Lo que sí que creo es que va a tardar bastante en cargarse, y es que su carga rápida es de 18 vatios, así que teniendo en cuenta otros móviles que he probado con esa capacidad y con esa también, con esa carga rápida, intuyo que se nos irá a las 2 horas. Lo positivo es que cuenta con carga e inversa para cargar otros dispositivos utilizando la parte trasera de este Redmi 10. Y supongo que ya te habrás dado cuenta, viene con sensor de huellas en el lateral, es un sensor de huellas tradicional como suele ser habitual en otros dispositivos también Redmi Note 10, así que en este caso ninguna sorpresa. También doy por hecho que podremos utilizar la cámara frontal para el reconocimiento facial. Y no quiero olvidarme también de un detalle que no he comentado anteriormente, y es que contaría también con la posibilidad de ampliar la memoria interna mediante una tarjeta micro SD, que es algo que también siempre se agradece. Este Redmi 10, como te decía antes, estará disponible en dos versiones, una versión más básica de 4 más 64 GB de capacidad por 179 euros y una segunda versión de 4 más 128 GB por 199 euros, así que yo creo que esta segunda versión sea quizás la más interesante. Como te he dicho antes, te voy a dejar los mejores enlaces para pillarte cualquiera de estas dos versiones de este Redmi 10, que ya te digo, es el Redmi más barato lanzado por Xiaomi este año, por aquí debajo, ya sabes, para echarle un vistazo. ¿Y a ti qué te ha parecido este Redmi 10? ¿Apostarías mejor por el Redmi Note 10 5G o por el Redmi Note 10 o el Note 10S, que lo encontrarás por alrededor de los 200 euros? Ya sabes que puedes ir diciéndomelo en los comentarios. Y si todavía no sabes qué móvil de Xiaomi pillarte, échale un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí a mi izquierda, porque te digo cuáles son los mejores a día de hoy. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así te agradeceré muchísimo como siempre que me des un gran like, un gran me gusta, que no cuesta nada, y nos vemos en la próxima.